En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con el expresidente Evo Morales, quien ha pedido pues, auditorías a las cooperativas, a las cooperativas de servicios básicos de Santa Cruz, quien estaría sirviendo pues, de caja chica para favorecer solamente a unas cuantas familias, unos cuantos grupos de logias han tomado el control y hacen lo que quieren con estas cooperativas, cuando esto debería beneficiar al pueblo cruceño. Llegó la hora ya que el gobierno puede una vez echar mano ahí y entregarlo prácticamente a la población y no a unos cuantos que se han adueñado prácticamente y malversan con la plata que ingresa por los servicios básicos prestados. También Evo Morales ha rechazado el modelo de corrupción que quiere instalar Fernando Camacho pues, en todo Bolivia. Ese es el federalismo que soñaba Camacho. Llevarse la plata. Y eso Evo Morales me ha dicho, no estoy de acuerdo con ese modelo porque es un modelo corrupto. También Evo Morales ha dicho, Evo Morales ha adelantado una primicia donde ha revelado que el día de hoy le han hecho llegar documentos de quienes hicieron escapar a Arturo Murillo y a Fernando López. ¿Quiénes son los que han estado detrás para buscar que fuguen de Bolivia estos dos angelitos? Evo Morales ha dicho que tiene documentación reservada, el cual en estos próximos días se reunirá con el presidente Luis Arce Catacora para dar a conocer estos documentos. Entonces se va a revelar quiénes están detrás de todo ello, quiénes son los responsables. Entonces muy importante consideramos dar con toda esta red, con esta organización criminal, quienes instauraron fue prácticamente mediante el golpe de Estado durante un año, donde saquearon las arcas bolivianas. Vamos a escuchar pasajes de la entrevista del expresidente Evo Morales. Cruz, porque sí lo hemos visto con preocupación que el gobernador de ese departamento haya distribuido pruebas de antígeno nasal caducadas, recientemente que no se quiere hacer cargo de la gobernación de uno de los hospitales que está entregando también el gobierno nacional. La salud no es política, la salud tiene que ver con la vida de los bolivianos. Escuché palabras de comunicación y no solamente esta distribución de productos ya desechables, no sé si el término es exacto, pero también, por ejemplo, los ítems fantasmas. Y dice, ese modelo de Santos quiere llevar al interior del país. Yo diría, no, por favor, gracias, su modelo. Hace 2, 3 días está yo otro problema, una cooperativa de Sabapac. Y ten fantasmas. Qué bueno sería que se haga una auditoría interna a las cooperativas de servicios básicos. Servicios básicos, por constitución, es un derecho humano. Y no puede ser que familias lucren de los servicios básicos, como la CRE, Cotas o Sabapac. Si cumplen como su nombre, de cooperativas, si el lucro, excelente, felicitamos. Si es para lucrar por familias o para inclusive robar mediante ítems fantasmas, no compartimos. Qué bueno sería, no sé si es la Contraloría o la Procuraduría o el mismo Gobierno Nacional, alguna auditoría externa para ver cómo se maneja eso. Pero ese modelo y esa forma de administración no se puede llevar al interior del país. Ahí sí no comparto totalmente. Acá, pese a las diferencias ideológicas, programáticas, siempre hubo eso, y va a haber eso, son también derecho constitucional, pero cuando se trata de Bolivia, cuando se trata de la economía, cuando se trata de la vida, todos unidos. Sería importante después de un encuentro, ¿no? Un encuentro de los distintos sectores sociales, no solamente sociales, empresariales, profesionales, autoridades, por más que sean autores opositores, cómo planificar el crecimiento económico. Tengo que levantarlo nuevamente.
en 14 años demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. Después de nuevo del golpe, ya no echemos la culpa a la dictadura, a la pandemia. Pensemos ya al futuro. Pasó las elecciones, respetando la democracia y los resultados, trabajando conjuntamente para levantar nuestra economía. Y de esta manera tener la demanda que tiene el pueblo. Sería el mejor camino para ver, pero la emergencia y la urgencia es atender la pandemia. Compañero Evo, recordemos que el año pasado ha sido un año donde ha existido diferentes movilizaciones. Una de las macros ha sido la Marcha por la Patria, en la cual usted ha participado, y el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca, que tenían dos premisas. Por un lado era la democracia y por otro lado que también era fundamental el tema de la justicia. Hace unos días atrás lo hemos visto al presidente Luis Arce Catacora pidiendo la reconstrucción de la justicia, porque hay temas, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de la retaliación, que son temas que se ha ido trabajando, pero hasta el momento no se ha logrado, ¿no? Recordar que también en el mes de febrero va a llegar un relator de las Naciones Unidas para ver el tema de la independencia, va a ser un diagnóstico independiente. Hablamos del relator Diego García Sayá, quien estará llegando el mes de febrero. ¿Qué importante es, por ejemplo, la llegada de este representante de las Naciones Unidas que va a demostrar que existe independencia? Porque usted recordará que siempre cualquier político, cuando se atribuye o habla la narrativa en el sentido de que existe persecución política cuando hay hechos de corrupción. El pueblo marchó para defender su voto, la democracia, pero también el pueblo marchó para defender a nuestro gobierno nacional, que es defender el Estado plurinacional, que es defender la revolución democrática y cultural. En esta marcha era pedido clamoroso de pedir justicia, justicia, justicia. Justicia no significa tener unos dos ministros del golpista detenido, el presidente golpista, ¿no? Justicia es una profunda transformación. Y hay que tener mucha conciencia en la abogacía boliviana. Quisiera que los abogados muy comprometidos con la justicia puedan sentar las bases, ¿no?, de cómo hacer una profunda transformación. Ahora, a Diego García Sabal Sayá, conocí a la Comisión Andina de Juristas en Lima, Perú, hace tiempo atrás, excelente profesional, creo que ha sido canciller por ahí, pero qué bueno sería conjuntamente trabajar con instituciones. Pero lo más importante en tema de justicia, hay que acabarse de la doctrina romana, el derecho romano, anglosajano. Ese gran problema que tenemos, el que descolonizarnos en tema de la justicia. ¿Dónde está nuestro derecho andino, amazónico? ¿Dónde están nuestras formas? Y hay grupos de profesionales que desarrollaron bastante la tarea, es como recuperar, acumular esas lindas si no es nacionalizar el derecho, por lo menos revolucionar la justicia en Bolivia. Yo sé, pero quién sabe, por culpa de algunos está mal vista la justicia boliviana, pero es posible resolver eso. Y escuché también la intervención de nuestro hermano presidente, que falta ese tema pendiente para poder cómo resolver la justicia en Bolivia. Va a seguir pidiendo justicia. Esta mañana casualmente yo recibí algunas visitas, como siempre hay tantas visitas, y me entregaron, por ejemplo, documentos. Quienes hicieron escapar a Murillo, a López, al exterior, de manera documentada. Hay hermanos y hermanas que aportan. Mi obligación es entregar al presidente estos documentos para que el presidente también pueda tomar alcance. Son documentos, no son comentarios, ni chismes. Y creo que la población boliviana tenemos que ayudar, apoyar quienes hicieron escapar a Murillo, a López, al exterior, de manera documentada. Hay hermanos y hermanas que aportan. Mi obligación es entregar al presidente estos documentos para que el presidente también pueda tomar alcance. Son documentos,
no son comentarios ni chismes, y creo que la población boliviana tenemos que ayudar, apoyar, ayudar para hacer una buena justicia y la transformación correspondiente. Como descolonizarnos en el derecho, esa es una enorme responsabilidad que tiene, que tenemos como bolivianas y bolivianos. Brevecito, hermano presidente, hermano Evo Morales, ¿cuándo se estaría entregando esta documentación al presidente Luis Arce Catacora? Cuando tenga la primera oportunidad de reunirme, creo que es telepersonal. Muchísimas gracias, presidente del Movimiento al Socialismo y exmandatario de Estado. Le mandamos un fuerte abrazo y que sea este año lleno de éxitos en la gestión 2022 desde la Red Patria Nueva. Muchas gracias. Un saludo a toda la amable audiencia de Patria Nueva. Ustedes que día a día van orientando a la población en este momento, en esta coyuntura, con temas de educación gerenciales. Mucho éxito. Hasta pronto.